El grupo Escombros, cuyo eslogan es Artistas de lo que queda, nace en La Plata en 1988, en medio de una crisis económica y política aguda. Son los años de la hiperinflación. Los levantamientos carapintadas, la renuncia anticipada del primer presidente electo tras la última dictadura militar. Su actividad comienza con el graffiti en el terreno baldío en el barrio de San Telmo, y decía: somos artistas de lo que queda. Nos sorprende seguir vivos cada mañana, sentir sed e imaginar el agua, cuya imagen envían por correo postal. Sus primeros trabajos transmiten la atmósfera desesperanzada de estos momentos. Se trata de fotografías que muestran a personas desmoronadas en ámbitos abandonados y hostiles. Estas imágenes son exhibidas a la manera de una manifestación callejera, mientras cobra vida el primer manifiesto de la agrupación, La Estética de lo Roto, de 1989, publicado en plena hiperinflación, cuando se comenzó a agudizar la falta de solidaridad social y actuó como una forma de asumir un compromiso político y social frente a la realidad. En marzo de 1989, clavan en el césped de la Plaza Francia banderas argentinas con la inscripción ¡Ay, mi patria! En mayo, inauguran en el Centro Cultural Escombros, en una calera dinamitada, en Ringuelet, localidad cercana a La Plata. En la convocatoria titulada Arte en las Ruinas, se declara: generamos nuestra propia institución, una institución donde ningún artista necesita presentar el currículum para ser parte de ella. En el Centro Cultural Escombros, un artista reconocido o no, puede realizar su centésima exposición o la primera. La única tarjeta de presentación es su voluntad de crear, su capacidad de imaginar, su decisión de ejercer la libertad, una institución que nacerá y morirá ese mismo día. Ese año participan de una marcha de protesta reclamando por el despido de 27 actores de la Comedia Municipal de La Plata y de Bicicletas para la China, acción realizada en el Obelisco de Buenos Aires en repudio a la matanza de estudiantes en la Plaza Tiananmen de Pekín. En noviembre, publican su primer manifiesto, La Estética de lo Roto. En diciembre, fundan la Ciudad del Arte, en una cantera abandonada de Hernández, a la que concurren 10.000 personas. En 1990, participan en Tomarte, primera Bienal de Arte Alternativo en Rosario. En Rapto Cultural de los Escombros, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en la Tercer Bienal Internacional de Poesía Visual, Experimental y Alternativa, en Montevideo. Junto a Greenpeace, organizan en una fábrica abandonada de Avellaneda, Recuperar, llamamiento en el que postulan: de la cultura del abandono a la cultura de la recuperación, del que participan 600 artistas y ecologistas de Argentina y Uruguay. Durante la convocatoria, el grupo extrae agua contaminada del riachuelo, la fracciona y envasa, haciendo de cada botella un objeto de conciencia. Como parte de la 11ª jornada de la crítica, lanzan en septiembre la convocatoria de Arte en la Calle, en la que el grupo interviene con la instalación Animal Peligroso, una jaula ubicada en la Plaza de Recoleta, con un cartel que describe las características del artista latinoamericano. En su interior realizan grabados que entregan a la gente. Al finalizar el año, editan 300 ejemplares del libro Proyecto para desarrollo de los países bananeros según las grandes potencias, en el que plantean desde el humor las relaciones del tercer mundo con el primero. En 1992 organizan Arte a la Deriva, en la desembocadura del Rollo Vega. En la ocasión arrojan al Río de la Plata una balsa construida con cañas, conteniendo 260 botellas con mensajes de artistas. Al año siguiente participan en la muestra de arte en la calle en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires con la obra Mar, consistente en 500 bolsas de residuos negras impresas con la definición de corrupción. En septiembre participan en el Simposio Internacional Litoral en Inglaterra con el objetivo de conciencia privatización del pensamiento, además de dar dos charlas sobre trayectorias del grupo. Al finalizar el año participan en la muestra colectiva La Naturaleza del Arte, en la República de los Niños, La Plata. En 1994 integran la muestra colectiva Enero Negro, Arte Duro, en el Centro Cultural General San Martín, y realizan la acción solidaria Perro NN, Entierro de un Perro Abandonado Muerto en la Ruta 11, basados en la consigna Toda Forma de Vida Tiene Derechos. En junio del año próximo convocan a los habitantes de La Plata, ecologistas, artistas y escuelas primarias y secundarias, a realizar un acto de conciencia.
colocar vendas a más de 700 árboles del bosque de La Plata. En agosto realizan una acción solidaria restaurando y pintando una construcción destinada a funcionar como taller escuela del hogar para chicos de la calle Los Locos Bajitos en Ringuelet. En septiembre publican su segundo manifiesto, La Estética de la Solidaridad, y realizan el mural objeto El Hombre Roto en la Universidad Nacional de La Plata. En octubre de 1995 distribuyen el objeto de conciencia Agua del Riachuelo, 1000 días después al cumplirse el plazo prometido por la Secretaría de Medio Ambiente para limpiarlo. En diciembre realizan la acción solidaria Limpieza de un basural en una calera dinamitada en Ringuelet. Luego organizan en el mismo lugar la convocatoria Todos o Ninguno, de la que participan 400 artistas y 5000 asistentes. La propuesta es compartir un espacio común para tomar conciencia de que la exclusión social, el individualismo y el culto al éxito no son, no deben ser, los pilares de nuestra forma de vida. El 24 de marzo de 1996 pegan una ficha en conmemoración del golpe militar de 1976 en las calles de La Plata. El 1 de mayo distribuyen otro sobre la desocupación. Poco después, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata impide la concreción de la promesa, un mural homenaje a los 78 desaparecidos en esa facultad. La obra había sido solicitada por la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso y aceptada por las distintas agrupaciones de estudiantes. Como repudio, lo reproducen en papel y lo exponen. En junio, realizan un mural homenaje en papel escenográfico, collage y pintura en memoria de los 58 alumnos, docentes y no docentes, detenidos, desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. En 1997 emprenden en el señalamiento ecológico Crimen Seriado II para evitar la tala de eucaliptus en el predio destinado a la instalación de una estación de servicio en el Camino General Belgrano en Citibel. Este año, la Asociación Amigos del Lago de Palermo reproduce este señalamiento en oposición al proyecto de la tala indiscriminada de especies centenarias en el Parque 3 de Febrero en la Ciudad de Buenos Aires. En agosto realizan el señalamiento ecológico Envenéname, Entiérrame, Olvídame, en apoyo de los vecinos que se oponen al entubamiento del arroyo Don Carlos en la localidad de Gonet, La Plata. Se demuele el mural Teoría del Arte en marzo de 1998, a pesar de ser considerado Patrimonio Cultural de La Plata. Poco después proyectan la realización del mural Gallos Ciegos 2 para otra pared de la ciudad. En mayo intervienen en el Jardín Zoológico de La Plata con el señalamiento ecológico Camposanto, 30 cruces de madera en nombre de una especie argentina o latinoamericana en peligro de extinción, la instalación de forma definitiva en el Parque Ecológico Municipal de La Plata en diciembre. Al año siguiente participan en el homenaje al fotógrafo asesinado José Luis Cabezas, que a 2 años de su muerte realiza la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. En abril, exponen testimonios fotográficos de sus convocatorias, la fotogalería Kent, y en mayo participan de la exposición de Arte Acción 1960-1990 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En agosto de 1999, la muestra homenaje a Jorge Luis Borges, 100 años y un mes, en el Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires, con el objeto de conciencia Equipaje del Hombre, una pequeña bolsa de color ocre llena de arena, una etiqueta con título y un poema. En octubre instalan la obra Pájaros en el Parque Ecológico Municipal de La Plata, 16 siluetas de pájaros en metal y una placa con un poema. En 2000 producen un poema homenaje a la tierra, una instalación performan en la que la gente escribe un poema con tierra sobre el piso del centro de las Islas Malvinas de La Plata. Esta acción se repite posteriormente en la Bienal de La Habana de este mismo año. En septiembre participan en el primer encuentro de Arte en Acción y Performan de Buenos Aires con varias de sus obras. En noviembre presentan su tercer manifiesto, La Estética de lo Humano. Al año siguiente concurren al Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, con una laja de pizarra con una inscripción: Para lo inhumano, el mundo es para pocos. Para la estética de lo humano, la vida no tiene dueño. En septiembre participan de la convocatoria Agua, Oro, Azul, iniciada por el Centro Cultural Macá de Villa Elisa, con la obra de Arte Correo Todo Sigue Igual, que reproduce el poema Agua SOS. Para el Bosque de los Sueños Perdidos del 2002 cuelgan 500 círculos y rectángulos de cartón pintado de blanco en los árboles del Bosque de La Plata, para que la gente escriba los sueños que a su juicio
perdieron o les fueron robados. Ese año cofundan el Foro de Defensa del Bosque de La Plata y participan con el libro objeto Pisa de Poesía Concreta de la 5ª Exposición Internacional de Poesía Visual, Sonora y Experimental, realizada en el Centro Cultural Recoleta en 2002. En la misma institución concurren además a la muestra Hay País Nuestro, convocada por MAR, Movimiento Argentina Resiste. Durante la Semana del Agua del 2002, realizada en noviembre, arrojan al río Carnaval de Villa Elisa 40 botes construidos con materiales biodegradables que llevan impresa en su vela la palabra Agua Vida. Impulsan la convocatoria El Sembrador de Soles en la Plaza de Malvinas de La Plata, en la que invitan a poetas de La Plata, Berisso y Ensenada a escribir un poema en un círculo de cartón color amarillo oro que se planta sobre el césped. Antes de finalizar el año, pintan el mural La Sangre Derramada sobre la pared de los ex talleres del ferrocarril provincial de Gambier, La Plata. En 2003, producen sus primeras obras para internet: País de Lágrimas, Objeto Inaccesible, El Lenguaje de la Guerra, Festín, Mate Argentino. Integran las exposiciones Ansia y Devoción de la Fundación PROA y El Arte Plato en el Centro Cultural Recoleta y participan de numerosas convocatorias de Arte Correo. En agosto, generan la convocatoria Juguetes Solidarios para festejar el Día del Niño y en septiembre inauguran el espacio Arte del Instituto Universitario y Salud. Este mismo año exponen por primera vez en la Galería Comercial Archimboldo y antes de terminar el año presentan su cuarto manifiesto, La Estética de la Resistencia. En 2007 se presentan en el Foro Latinoamericano organizado por el Carleton College de Minneapolis, Estados Unidos, y en el 6º Encuentro Internacional de Política y Performance, organizado por el Instituto Hemisférico de la Universidad de Nueva York. Inauguran una exposición antológica en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y participan en varias propuestas impulsadas por la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. También publican su 6º manifiesto, La Estética de la Desobediencia. En 2008 participan de la Feria de Arte Latinoamericano Arte Américas, Miami, y a la muestra Acciones por la Memoria, Arte y Reclamo de Justicia, en la sala de Emilio Petoruti del Teatro Argentino de La Plata. Al año siguiente realizan Guiso Argentino en el Centro Cultural del Bicentenario. Con el Camino a la Libertad del 2010 vuelven a requerir de la colaboración de la gente en el complejo municipal El Patio de Berazategui, al que asisten más de 300 personas. En 2011 comienzan con la participación de una muestra de libros de artistas en México y continúan con la exhibición Pavas Intervenidas, organizadas en adhesión a los derechos humanos en el Museo Municipal de las Artes de La Plata. En mayo, presentan la performance Paraguas del Cabildo, ejecutada frente al Cabildo de Buenos Aires. El grupo realizó performance en las calles de las zonas abandonadas de la ciudad y utilizó para sus obras los espacios públicos en el lugar de los ámbitos artísticos institucionalizados. La escasa duración de las convocatorias marcó otra de sus características. Formaron parte del grupo Horacio D'Alessandro, Héctor Pupo, David Edwards, Luis Pasos, Héctor Ochoa, Juan Carlos Romero y más tarde Teresa Volco. Gracias por llegar hasta acá. Te agradecería mucho que te suscribas y dejes tu like. También podés apoyar este canal a través de Mercado Pago. Y hasta la próxima historia de arte.